Usted me decía ahorita que usted a veces llora mucho. ¿Y cómo? ¿Y a usted le cobran luz aquí? ¿Y cuánto te paga de luz? Hasta 1.000 pesos, porque cuando yo vivía allá en la casa, yo pagaba 1.000 pesos. 1.200 ahora. O sea, usted me está diciendo a mí que en esta casa, que básicamente no es casa, usted paga 1.000 pesos de luz. Sí. Esto pertenece a Edenorte, ¿verdad? Edenorte, sí. Quieto. Mira qué bien. Donde no se va la Lucas. Hola, sean bienvenidos a un segmento más de Mi Realidad. El día de hoy estamos por aquí en Santiago. Esto es Jacagua, ¿verdad? No, esto es la parada 7 Ingenio Bajo. Ok. Porque conocimos a esta señora que está viviendo esas condiciones y queremos dar a conocer su historia. Recuerda darle me gusta, compartir, si te gusta el contenido que hacemos. ¿Cuál es su nombre? Bernarda Marte. ¿Perdón? Bernarda Marte. Bernarda, ¿qué edad usted tiene? 50 años. Cuénteme un poco, ¿desde hace cuánto usted está viviendo aquí en esta casita? Yo tengo un año aquí y pico, un año y algo. Ok. Para usted, yo me imagino que a veces es sumamente difícil porque es incómoda, adentro hace un calor. Incluso no estamos haciendo una entrevista adentro, que se sepa, porque hace mucho calor. Usted tiene a su mamá que está enferma. ¿Usted podría decir a la gente qué usted quisiera? Para ver si todo tu corazón se conduelen y de verdad hacemos realidad su sueño. Porque de verdad que esto, mire, no se le desea a nadie. No, yo lo que quisiera es que me ayuden para yo ver si salgo de aquí. Porque imagínate, si fuera mi necesidad, salir de aquí. Porque cuando está lloviendo no me siento bien. Ni mi mamá tampoco. Mi mamá se moja también y ya tú sabes. Pero lamentablemente estamos por falta de recursos. Es importante que la gente sepa que Bernarda es una mujer muy luchadora, es madre, soltera, y aparte de eso, o sea, ha trabajado casi toda su vida. Ahora es que se le dificulta conseguir trabajo por la edad y porque también está cuidando a su madre. O sea, que no es una persona que está esperando ahí que le ayuden, sino que usted misma ha salido a buscar el pan de cada día, ¿verdad? Claro. Yo he estado, me puse a atender unos niños, tuve que entregar dos porque no podía. Porque donde yo vivo no es adecuado para atender muchachos. Me quedé con uno solo. Ella, y eso es. Te voy a decir ahorita que usted a veces llora mucho. ¿Qué es lo que usted más le desespera de todo esto? Estarme mojando y mi madre que yo la pueda tener así. Así. La gente tiene como el otro tiene dinero. Si yo hubiese, yo hubiera podido, no hubiera estado así como yo estoy. Pero imagínate, así es. Mi mamá es enferma. Mis hijos no pueden ayudar. Mi marido me trabaja en una zona. Todo está difícil. Hay que pagar luz, hay que pagar todo. Ahí se va el dinero. ¿Y cómo? ¿Y a usted le cobran luz aquí? Uh-huh. ¿Y cuánto te paga de luz? Hasta 1.000 pesos, porque cuando yo vivía allá en la casa, yo pagaba 1.000 pesos. 1.200 ahora. O sea, usted me está diciendo a mí que en esta casa, que básicamente no es casa, usted paga 1.000 pesos de luz. Sí. Yo no tengo tarjeta de la de gobierno, nada de eso, me salió. Me fui a inscribir, sí, a ver si salí, no salió nunca. Estoy de que inscrito, a ver si sale. Esto pertenece a Edenorte, ¿verdad? Edenorte, sí. Quieto. Mira qué bien. Donde no se va la Lucas. Sí. Wow. De verdad que son. Ahora mismo el niño que usted está cuidando, ¿qué edad tiene? 4 años. He estado conmigo todo el tiempo. Porque la mujer cuando parió, ella me lo entregó a mí para que se lo atendiera. Me ha tenido mucha confianza. Yo se lo atendí. No lo entregué porque me da como cosa entregárselo ya. Pero como ella trabaja. Pero tiene 4 años. Bernarda, yo sé que usted la pasa muy mal aquí en la casita, pero para que la gente entienda, por ejemplo, yo no me imagino cómo usted se hace para conseguir el dinero de la comida. Marido mío me ayuda y así.
uno la consigue alguna vez. Y cuando usted no la consigue, ¿qué usted hace? Se come lo que se pueda. Y su mamá, que tiene 90 años, ¿cómo usted se hace con ella y los medicamentos? Hasta pampe tengo que comprarle leche, tengo que comprarle pampe, medicamentos carísimos, 4 clases de pastillas. Y así. Usted me estaba diciendo que usted tenía una casita y fue que se le derrumbó. ¿Cómo fue que pasó todo eso? Cuéntame. Se me derrumbó cuando llovió para la madre. El río yo creía que no nos iba a traicionar, pero lamentablemente se la llevó. Se derrumbó, quedó a la mitad para, pero uno no puede vivir ahí porque está desplomado. Si usted pudiera cambiar algo de todo ese tema de la casa, ¿usted no hubiese comprado por aquí? ¿O usted hubiese comprado por aquí? Si yo hubiese sabido, no hubiera comprado por aquí, porque esto fue en baile. Esto fue perder tiempo de más, dar cuarto de más, pero no. Alguna vez hay que pedir, darle gracias a Dios también, porque yo tengo un par de años aquí. Cuando llueve, ¿qué pasa con esa caña que está ahí? ¿Sube? Ella no sube, pero crece mucho. Que uno se asusta aquí. Yo lo que sí veo que, mire, a pesar de que usted tiene las situaciones, yo he visto muchas cosas. Usted de verdad, usted vive una pobreza, ¿verdad?, que es extrema, porque esto es de verdad increíble. Pero a pesar de todo, yo la veo que usted es muy agradecida con Dios. ¿Por qué? Claro que sí, porque le agradezco a Dios y al que me puede ayudar, principalmente. A ustedes que por lo menos han venido hasta aquí. Le agradezco al señor presidente. Pero la situación es crítica. Y nada, señora, esto fue todo. Nosotros también vamos a hacer una especie de trayecto con la cámara para que vean por dentro cómo es la casita. Y nada, recuerden darle me gusta. Si les gusta este contenido, compártalo. Y hasta una próxima ocasión. Vemos un próximo segmento de Mi Realidad.